Seguimos en vivo en la pantalla de QM Noticias, haciendo argentino bonaerense. Ya nos vamos a Lincoln porque hay muchas imágenes de lo que fue la gran goleada de Rivadavia en una semana casi ideal. Escuchamos de fondo el ambiente de lo que fue el recibimiento para este Rivadavia 5, Agropecuario 0. Golpazo el que recibió el equipo de Juan Carlos Pires. Rivadavia en una semana casi ideal, que en este fin de semana tendrá la chance de cerrarla frente a Juventud de Pergamino. Aquí enfrentándose el líder de la zona con su escolta. Está la imagen de Pires. Y el abrazo de los entrenadores. Pires reconocido por los dirigentes, por su paso por Rivadavia. Un agradecimiento más que válido y una imagen que vale la pena que esté aquí en la pantalla de QM Noticias. Consolidado como el líder Rivadavia, comienza el partido. Las imágenes que llegan desde Lincoln para una goleada fenomenal que iba a comenzar con este taco. Jugando por izquierda, mucho chiche y atención con la definición, porque es fenomenal. Y se empieza a notar, pero de una, para uno de los mejores goles del año. Hay taco, hay rodeo, hay una muy buena asistencia entre líneas y además para el control también hay giro de Facundo Graciano, que no se pone nervioso y que de zurda pone el 1-0. Un verdadero golazo. Candidato para la placa. Una para la visita. No hubo demasiada para la gente de Carlos Casares, que iba a sufrir un Rivadavia intratable, floja la salida del arquero. Y rápido Manuel Barbosa para poner el 2-0, resultado con el que se iba a cerrar el primer tiempo. Lindo blooper del arquero que se queda corto en la salida y rápido de reflejo Barbosa para controlar. Y con otro zurdazo, dos goles de zurda para poner el 2-0. La gente de Rivadavia festejando y iba palpitando lo que iba a ser el clásico entre semana, que ya te lo vamos a mostrar en un ratito nada más. En el segundo tiempo sería momento para que entre en acción Brian Visser. Con control y de derecha cruzado. Bueno, 2-0. ¿Escuchaste el grito de la gente? Impresionante el clima. Así se vive el fútbol olvidado, el fútbol chacarero. En el corazón de la provincia de Buenos Aires. El fútbol que no ves en otro lado, lo ves aquí en la pantalla de QM. Rivadavia iba a llegar al cuarto con, sí, otro gol de zurda. Tres goles de zurda en el mismo encuentro. Nicolás Rinaldi, el Nico Rinaldi, que controla, mira y elige mientras calentaban los hombres agropecuarios en el fondo. Y de zurda, bien lejos de la posición del arquero. Otro golazo, todos lindos. Los goles de Rivadavia que se ponía 4-0. Los muchachos de agropecuarios no estaban muy contentos con el festejo del goleador. Bueno, otra siesta en defensa con el partido 4-0. En este caso es Nahuel Vázquez el que define con enorme categoría. Mirá esto, otra vez, mirá lo que hizo Hernández. Velázquez, tremendo, para el 5-0 de Rivadavia, que se lució frente a Agropecuario y que venció a su escolta. 5-0, nos vamos al 9 de julio. Hacía mucho que no teníamos imágenes de 11 Tigres. Escuchamos el relato. Sí, señor. Gol de 11 Tigres en el Abel de Fabro. Ganaba 1-0 con el gol de Fabio Videla a los 19. Fabio Videla que iba a asistir al Carreta González, que con ese cabezazo iba a poner el 2-0. ¿Qué partido tuvieron los delanteros del 9 de julio? Tremendo. Frente a un Social Obrero desahuciado en el torneo. Todavía no conoce la victoria, no ha sumado puntos y se enfrentó con un 11 Tigres que fue demoledor. La dupla Videla-González hizo lo que quiso. Aquí lo vemos otra vez a Videla, asistencia de Nacho Rodríguez, y Videla que ponía, ahí vemos la asistencia de Nacho, esa es el toque justo, y Videla con tiempo y espacio define al lugar más difícil, entre las piernas del arquero, para poner el 3-0. Social Obrero iba a terminar con dos menos por las expulsiones de Melgar y de Canteros, sigue últimos y sin puntos. Acá está la jugada del cuarto. Mal rechazo de Gianabella y el gol de Carreta para el
4-0. Estaba todo liquidado para Once Tigres. Daniel, y pudieron Daniel, ser más, ¿eh? Daniel pudo haber un sexto. Este es el rechazo de Gianabella que termina dando en el palo. La última de Carreta, Videla, y Carreta Videla, adentro. Videla, Carreta, Videla para Carreta. Y otra vez. ¡Gol! La goleada. Fenomenal. De Once Tigres. 5-0 frente a Social Obrero. Un rival complicado. Pudieron haber sido 6 si Federico De Luca no le anulaba su bola a Ezequiel Arrubito. A costas de su asistente número uno. Me voy a dar el gusto de saludar a un personaje muy querido en el mundo del fútbol, que es el profe Habeger. Jorge, ¿cómo anda? Bienvenido a Argentino Bonaerense. Buenas tardes, un gusto y saludo a ustedes y a la audiencia. Nuevo entrenador de Bragado y la alegría de la gente de Bragado, porque cuando empezó a sonar su nombre, tras la salida de Otermín, se generó una expectativa muy particular, porque es un hombre muy, muy querido en el mundo del fútbol y que venga a dar una mano después de haber conseguido el logro de tenerlo en Federal B, que lo volvamos a tener y que en este caso la gente de Argentina Bonaerense pueda tener la chance de charlar con usted, es un verdadero gusto. ¿Con qué club se ha encontrado? ¿No demasiado distinto a lo que había dejado o sí? No demasiado distinto, porque el tiempo que transcurrió entre final de abril, que terminó el campeonato argentino C, a octubre, tampoco es demasiado. Tal vez algunas variantes en el plantel, pero se mantuvo el 80, el 85%, se incorporaron 5 o 6 jugadores, así que eso me da a mí una ventaja, ¿no?, de en plena competencia tener un conocimiento del plantel como para poder tomar decisiones muy, muy rápidas, ¿no?, porque inclusive el partido estaba programado para hoy viernes y ahora se va a jugar el día lunes, entonces siempre el técnico necesita tener ese margen de tiempo para, en este caso, para tener una información actualizada de los jugadores, inclusive aquellos que tienen algún tipo de problema, pero no, en líneas generales me encontré con un plantel similar o bastante similar al que dejé en el mes de abril. ¿Te sorprendió que lo sorprendió, perdón, que lo tutee, Jorge? No, no hay problema. ¿Te sorprendió la llamada tan rápida? Porque hasta aquí lo de Bragado de local había sido por los carriles normales, siendo fuerte de local, había perdido de visitante. Y ante este traspié en casa frente a Juventud, aparece la salida de Otermín. ¿Te sorprendió o era algo que podía llegar a ver venir? No, porque el que tomó la decisión de no continuar fui yo, el club al contrario. Toda la dirigencia, a mí me invitaron a continuar todo ese proceso. Yo entendí que ese aporte, inclusive para mí mismo fue una experiencia haber trabajado en un torneo que no lo conocía anteriormente. Vivimos un poco más de 4 meses haciendo un lindo trabajo con todo el plantel de Bragado, la mayoría jugadores de la ciudad, eso le dio sentido de pertenencia. Una relación muy directa con toda la ciudad. Y bueno, después se dio que no, por ahí no se lograron todos los resultados esperados, más allá del trabajo que intentaron hacer correctamente. Bueno, la verdad que me convencieron y entonces se dio la posibilidad de poder acompañarlo por lo menos hasta fin de año, ¿no? ¿Le seguiste el camino al equipo durante estas 6-7 fechas que van de torneo? ¿Estás al tanto de rendimiento, de cómo iba? Sí, siempre se da. Cuando uno deja un equipo, normalmente establece una por lo menos una información general. Llevaba más o menos la información respecto a cada uno de los partidos. Habían arrancado bien, ganando en condición de local con el linqueño. Después se dieron algunas derrotas en condición de visitante. Complicado fuera de casa, sí. Sí, justamente fue al revés de lo que sucedió cuando nos tocó participar en el Argentino C, porque nosotros tuvimos invicto en condición de visitantes, y en estos torneos que son relativamente cortos, hay que hacerse fuerte de local, pero también sumar puntos en condición de visitante. Bueno, no se dieron los resultados, se dio esta posibilidad de que me volvieran a invitar
y sobre todo por una línea afectiva que se había establecido cuando me tocó estar a principio de año. Bueno, se dio el hecho de poder volver a acompañarlos. Jorge, es un verdadero placer. Tenemos, por suerte, mucho material para compartir con la gente de toda la provincia de Buenos Aires aquí en QM. Es un gusto charlar contigo. Seguramente en la semana algún periodista te va a estar golpeando la puerta de tu casa y se acercará para charlar con vos, porque hay muchas historias para contar de tu paso por el fútbol argentino. Se recuerda aquellos partidos en un Boca totalmente conflictivo donde tocó formar parte y hacerte cargo de un equipo que era muy complicado, de limpiar a Junta, de ganar un clásico en la cancha de River. Bueno, muchas anécdotas para contar, así que nos pone muy contentos que formes parte de la familia del torneo federal. Te mandamos un fuerte abrazo y un gusto que hayamos charlado contigo. Bueno, gracias. Muchas gracias y un saludo también para todos ustedes. Buenas tardes. Abrazo grande. Jorge Habegger, el profe Habegger, entrenador de Boca en el año 93, fue el que heredó el conflicto del profesor Tavares cuando Boca estaba dividido en los Halcones y las Palomas. Bueno, Habegger sacó del equipo a Blas Armando Yunta. Mirá si tiene muñeca para manejar un plantel. Y luego le ganó a River 1-0 con gol de Beto Acosta en el Monumental. Bueno, después el ciclo terminó mal con una derrota en la Bombonera frente a Belgrano 1-0. Bueno, esos 10 partidos seguramente inolvidables para un Habegger muy recordado en el ambiente del fútbol. Bueno, vamos a meternos en lo que dejó la estadística de esta nueva fecha. Ahí vamos. Lincoln, líder. Una campaña tremenda. 16 puntos. Agropecuario tiene 2, al igual que Juventud. 11 Tigres suma 10, el linqueño Bragado suman 6, Newbery tiene 5 y Sociedad Obrero cierra con 6 jugados, 6 perdidos. La próxima fecha arranca este fin de semana. Agropecuario con Sociedad Obrero, Juventud de Pergamino recibe a Rivadavia Lincoln, Newbery de Junín se la juega con Bragado en el debut de Habegger y el linqueño es local de 11 Tigres de 9 de julio. Nos vamos rápido a Varadero. Seguimos recorriendo la provincia, donde vas a ver un programa de fútbol donde se vea tanto fútbol chacarero. La previa del Lorito con el Lobo de Varadero. El DF arrancó ganando, Defensores de Salto, y terminó cayendo frente a un Sportivo que cortó la racha de derrotas consecutivas. La gente que se iba acercando al estadio. Le debemos a la gente del linqueño el 1-1 con Newbery, ¿eh? Ahí vemos el 11 de Varadero. Venía de 3 derrotas seguidas. El Lobo. ¿Qué partido imaginas? Ahora quedaron igualados. Complicado. Pero me imagino que al final del partido vamos a estar contentos nosotros. Bueno, vamos a ver si hoy. La palabra de Núñez, la palabra de Giles también, el delantero. Pero, ojalá, dale. Que sigue metiéndola, no afloja el pelado. Otra vez haciendo gritar a su gente. Victoria del Lobo. Decíamos, arrancó con derrota. Arrancó con un maldazo de agua fría porque DF se había puesto en ventaja. Vamos a ver un gol de Rodrigo Anaya, el hombre de Chacabuco. Vamos a ver el tiro libre. Claro, se toma la cabeza el técnico porque sabe que Rodrigo le pega muy bien. Si tienen dudas, aquí está la imagen. Clavado el arquero, nada que hacer. Para un remate tremendo. De Naya, Defensores de Salto venía en racha y con este gol de Rodrigo se ponía 1-0. Sin embargo, el Lobo lo iba a dar vuelta con el gol de Núñez, el hombre que hablaba en el principio, ¿sí?, de la cobertura. Y dale, Lobo, dale, se escucha de fondo, buen cabezazo al segundo palo. Lo igualaba y luego lo iba a terminar dando vuelta. Agradecemos a nuestros amigos de Mundo Varadero. Gol de Giles, cuando no, el Piti, Ariel Giles, ponía el 2-1, hombre en racha. Ha hecho goles en casi toda la fecha Giles, ¿no? Hay que buscar la estadística, pero la mete seguido. El Sportivo lo daba vuelta, se ponía 2-1 y además iba a extender la diferencia, se acordó del cámara, ¿no? Ariel, muy bien. Muy bien, se acordó. Los gritos que le habrá pegado también, pobre. Bueno, sobre el final iba a venir este penalazo. Nada que discutir. Y Sandoval
iba a poner el 3-1 para el equipo de Marcos Barlatay. Linda toma esta de atrás, ¿eh? Golazo. Nada que hacer para el arquero. El gol de Santiago Sandoval. El 1-3 y vamos a ver el descuento de Naya. Ahí lo vamos a ver. El segundo en la cuenta personal de Rodrigo. Anotando de cabeza. Nos vamos de Varadero y nos vamos a Salto para ver la igualdad entre Sport 0, La Emilia de San Nicolás 0. Aquí está el equipo de La Emilia. Abrazo grande para toda la gente de San Nicolás. Dentro de poquito vamos a hacer todo lo posible para que pueda haber imágenes. No nos llega material de San Nicolás. Tanto de La Emilia como de General Rojo. No es algo que nosotros elijamos. Ya vamos a ver cómo solucionar el tema. Así que le mandamos un fuerte abrazo para toda la gente de San Nicolás. Y a la gente de General Rojo, por supuesto. Estamos en la misma situación. El empate 0-0 para el Comadreja. Y el Pañero. Vamos a ver. Por el lado de La Emilia, primera vez que resigna puntos en el campeonato. La primera vez. Ahí está, ahí vemos la estadística. Un partido empatado, este. Hasta aquí venía con puntaje perfecto. Es líder con 16. Puerto General San Martín tiene 11. Defensores Santos tiene 9. Igual que Sportivo Varadero, más abajo General Rojo, Rivadavia. Aprendices Casildenses y Sport de Salto. Próxima, Sportivo Varadero General Rojo. Defensores de Salto, Rivadavia. Aprendices Casildenses con Sport. Y La Emilia de San Nicolás. Puerto San Martín de San Francisco. Una edición especial de Argentino Bonaerense porque cerramos rápido. ¿Qué nos quedan? 10 minutitos, 5 minutitos, 6 minutos de programa para repasar lo que pasó con Copa Argentina, donde hay mucho material entre semana. Vamos ya directo a las imágenes a ver qué pasó con los equipos de la provincia. Y obviamente que en la semana vamos a estar repasando en las ediciones de Cuerme Noticias y también del Deportivo cómo va a seguir el camino, porque empiezan a aparecer más equipos. Recordemos, los 238 van a formar parte de la Copa Argentina. Estas son imágenes de Tiro Federal 4 Bellavista 1. Esto que se jugó en parte el miércoles, pero luego por el granizo se tuvo que terminar el día jueves. Ganó Tiro Federal con goles de Penchev, Miño, Filippini y Sechani. Juan Gutiérrez había puesto el descuento parcial para la gente de Bellavista. Lo que vemos son las imágenes del miércoles, donde con este tiro libre, Tiro se va a poner en ventaja y luego el granizo iba a hacer que el partido se suspenda. Tiro, en un momento excepcional, gana por el torneo, gana por Copa, en este caso en el duelo de equipos de Bahía Blanca, que además tuvo el partido entre Liniers y Villamitre. Todo por Copa Argentina. Liniers le ganó 2-1 a Villamitre con goles de Vares y Julio Acosta. Arroyo hizo el descuento para Villamitre. Vamos a Olavarría, donde parecía que la cuestión... Esas son las imágenes de la cancha de Racing previo al partido. Estaba complicada la mano, sin embargo... El partido se disputó y se terminó definiendo en los penales. Ordosgoiti ponía el 1-0 para el Chaira. Control y definición de Zurda. Sale muy arriba el arquero, me parece. Creo que la interpretación era que iba a fusil al medio, pero un poco más arriba. Y luego, con pelota parada, el empate de Ferro. Con el cabezazo de Maxi Leiva, 24 minutos del segundo tiempo. Para el 1-1. Así las cosas, el partido a penales. Era un gran resultado para Ferro. Teniendo en cuenta que Racing es el grande, si se quiere. Viene de bajar del torneo federal. Ahí está el límite del doble de Facundo Oreja. Me apunta. A la definición. Fassi pone el 1-0 para Racing. Atención, ejecución de Rosales y la pelota que se va ancha. Por eso la celebra el arquero. Estaba arriba Racing 1-0 en la tanda. El segundo penal, también adentro. Buena definición de Mayorini. Para el 2-0. Turno de Barrientos para Ferro. Buena ejecución también. 1-2, descontaba con un errado Ferro.
Momento para Ordoñgoiti, que al igual que en el partido, iba a definir con categoría, iba a poner... Racing pasó, a ver si alguno después se enoja. Racing ganó por penales 4-2. Atención, porque vamos a ver el penal de Jaime, que se va muy por arriba del travesaño. Y aquí tenía la chance Ferro de igualar la serie en los penales. El arquero la tiraba por arriba. Sin embargo, Alberca también lo iba a desviar. Por eso el festejo de la gente de Racing, que tenía la chance. Pasaba de quedar a un penal de empatarlo, a un penal de ganarlo. Y ahí va. Darío Santillán. Con el Luco Oreja, con la 4, Guerrero, aguerrido, la vincha. Mamor 8, el hombre de la barriga. ¿No? Facundo Oreja con menos pelo también, ¿eh? Y también sabes que no te puedo dejar. No puedo aportar todo lo que me dice. Acomoda Darío. Para el penal definitivo. No lo ayuda tampoco el árbitro, ¿eh? Era el penal decisivo para Racing, si lo convertía pasaba. Y el Chaira, que en el inicio del regional preliminar ganaba un partido fundamental para ilusionarse en esta Copa Argentina, que arranca cuando la 2014 todavía no termina, una cosa de loco, solamente pasa aquí, lo que pasa es que son muchos equipos. Nos vamos a Lincoln. Este es el primer partido de la fase inicial del regional, ¿eh? Rivadavia, el linqueño, se veían las caras. El linqueño y Rivadavia aportando un color maravilloso para la previa. Miren lo que es la cancha. Explotaba, al igual que en la primera fecha del Federal B. Ahí lo vemos a Lucho Millares encabezando la salida del linqueño, saludando a la gente del Cael, del León. Del Potro marcó para el linqueño. Visser. Superclásico regional. Iba a anotar para Rivadavia. Rinaldi jugaba. Parecía que había falta de Llanos. La primera falta del partido a los 9 segundos. Va a ser el lateral para el linqueño en zona de ataque. Bali. Alguien que se Pietro el segundo. Ahí está. Ese es el apellido que me faltaba. Se le cuelga a Sandri. Millares. Busca el perfil de Millares. Va para Gonzalo del Potro. ¡Gol! Ahí está el gol del Potro. Gol de Gonzalo. Para abrir la cuenta del Potro, que también había marcado entre semana. El fin de semana. Miren lo que es la gente del León. Golazo del albiazul. Jugadón de Millares. Lucho encendido. La primera parte del partido jugándola al gran nivel, en un nivel Millares. Luego en el segundo tiempo cayó el rendimiento del crack que tiene el linqueño, y Rivadavia se iba a hacer cargo del duelo copero. El linqueño 1, Rivadavia 0. Visser. Viene lindo centro, saca Jeremías Nara. Va Millares contra Macías. Imágenes de la cancha de Rivadavia. Ya en el primer tiempo. Macías otra vez para Rivadavia. Jugada que arrancaba con Visser ejecutando un tiro libre que iba a salir rebotado. Y atención, nos quedamos con el relato. Abre para que venga Visser, se viene arriba Davia, la tiene Tolosa. Va para Visser. Levanta el centro, golazo. Y ahí. Sí, sí. Visser buscó el arco y marcó un gol fenomenal. El pibe de Rivadavia en un clásico, en un momento complicado. Todos esperaban el centro y termina metiendo un zapatazo fenomenal. La cosa ahora está 1-1. Para el 1-1 en el clásico, que se iba a terminar inclinando
para el lado de Rivadavia. ¡Qué zapatazo! Tremendo. Los goles de Copa Argentina no entran para la elección del mejor gol del año del Federal B. Anotamos este dato por este gol de Visser, ¿eh? Se eligen directamente los que fueron marcados para el torneo. Recordemos que ustedes pueden elegir con nosotros el mejor gol de la temporada votando simplemente en el Facebook de Argentino Bonaerense. Acá está el gol de Colapietro. Y con este gol de Colapietro, Rivadavia lo iba a dar vuelta y se iba a poner 2-1 en el clásico. Es muy difícil explicarle a la gente que no ve habitualmente el fútbol interior lo que se genera cada vez que hay un partido de estos en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Porque después de ver el gol de Colapietro con el que Rivadavia ganó el clásico y eliminó a su rival de la Copa, vamos a ver lo que ocurrió en Salto con el duelo entre Defensores y Sport. Partido que se jugó por la noche. Agradecemos a Walter Ponciani por las imágenes y también para el Deportivo de Salto, nuestro amigo Marcos Antunes, que hace un laburo bárbaro para que no falte absolutamente nada. Perticarari ponía el 1-0 para Defensores, sin embargo Sport lo iba a igualar con esto. ¿Qué quiso hacer Matías Gómez? ¿Fue centro? ¿Fue tiro al arco? La reacción de los Defensores evidencia que hubo una sensación de mucha suerte en la definición del lateral derecho. Luego en los penales, Sport iba a extender la buena racha frente a Defensores por Copa Argentina. Alessandro patea, ataja Piana para el Comadreja. Después Reynoso, una muy buena ejecución. Iba a poner el 1-0, Rodrigo Naya cambiaba por gol y se saludaba con el arquero, gesto que saludamos. El Chávez, menos famoso, la colgó un ángulo para poner el 2-1, momento de Fabergotti, que cambia por gol, seguía arriba por 1. Sport, Bartolino, iba a poner el tercero, el arquero que apostó al medio. Muy buenas las ejecuciones de la gente de Sport. Naya gol, atención, Gómez, el hombre que se había lucido en los 90, atajaba Ushua. Blanco lo va a patear afuera. Y Siraco iba a poner la cifra final, el 4-3 para que Sport elimine a Defensores. Luego del partido, Claudio Pontón aclaró que el objetivo no era la Copa Argentina para Defensores, un Defensores que venía bien y que sin embargo se cruzó con este Sport, que terminó celebrando la victoria en el Clásico y quedándose con una victoria por esta Copa Argentina que se nos metió en el medio del torneo federal. Durante la semana en QM Noticias, tanto en el Central como en la segunda edición, la tarde con Joaquín y en el Deportivo, vamos a estar hablando de lo que va a ser la continuidad de los equipos de la provincia en Copa Argentina, pero por supuesto sin dejar de seguir de cerca lo que va a ocurrir este fin de semana y la repercusión entre semana, por supuesto, con toda la fecha de los equipos de la provincia en el Federal B. Gracias por estar de otro lado. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes. Saludo grande a todos los chicos de Técnica Producción. Camilo Fernández Santos manejando la batuta fuera del aire. Y nosotros desde aquí llevándoles el fútbol del interior hasta su casa aquí en la pantalla de QM Noticias. Nos reencontramos el viernes. Chao, provincia.